Tengo mucho sueño. Pensaba hacer ejercicio ahora en la mañana para que todo sea más provechoso. Pensaba vestirme ahora e ir a hacer ejercicio. Nino no quiere levantarse. Todas las mañanas tengo que tomar esta pastillita. Es levotiroxina. Ah, inspiración para el ejercicio es Adam Sandler. ¡Tarán! Primero vamos a ir a hacer pipí. ¿Teta, Nino? El cielo sigue medio gris, pero al fin está saliendo un poquito el sol. Está súper rico. Fuera de cámara me maquillé para verme un poco más decente. Siento que sin delineador y sin algo en los ojos me veo demasiado cansada. No me he pintado los labios porque lo que voy a hacer ahora va a ser desayunar. Mi desayuno consiste en un vaso de leche y una barrita proteica. Lo que voy a hacer ahora va a ser editar por toda la mañana. Tengo que editar un video que planeo subir el sábado. Lo único que he hecho dentro de este video es hacer la corrección de color. Lo otro que voy a hacer hoy día va a ser escribir subtítulos. Subtítulos dentro de YouTube, porque no sé si se entiende mucho lo que yo hablo. Y siempre es mejor tener subtítulos. Así que voy a empezar a añadir subtítulos a cada uno de mis videos. Eso planeo hacerlo por la tarde. Y ahora lo que haré va a ser cortar todo este video. Ya les voy a mostrar. Este es el programa que uso. Y estos son todos los videos que tengo que cortar. Tengo que empezar a escuchar audio y cortar. Y hasta ahora dura 1 hora 10. Tengo que intentar hacer que dure unos 10 minutos. Yo creo que con 10 es suficiente. Incluso menos. Pero bueno, esto es lo que voy a hacer por ahora. Editar el video. Hasta almorzar. Y ojalá pueda avanzar mucho porque cortar demora demasiado. Pero bueno, vamos a eso. Aquí tengo una lista del orden de la edición. Lo que viene ahora es cortar. Al menos ya corregí el color. Viene cortar y después tengo que buscar musiquita. Tengo que cortar el audio. Tengo que grabar audio. Y eso es más o menos lo que hago. Le cambié el platito a mi plantita. Siento que con este se luce mucho más. ¡Tarán! Se ve toda linda. Mi Kukidama. Todavía no sé qué nombre ponerle. Llevo pensándolo mucho tiempo. Aunque tengo una cara de cansancio horrible, hasta ahora el experimento de despertarme temprano me ha funcionado bastante bien. Normalmente me despierto como a las 9, 10, 11. Dependiendo de mi motivación del día, me despierto como esa hora. Hoy, que fue a las 7, aunque me demoré mucho en levantarme, funcionó muy bien. He avanzado un montón, por acá atrás se ve. Normalmente me demoro como 2 o 3 días editando. Llevo unas horas y creo que todavía me falta mucho por cortar. Pero he cortado demasiado y he cortado bastante bien, así que ha servido. Ahora me iba a dar un descanso para ver un poquito de anime. Todavía no me pongo al día con MOB, así que eso creo que es lo que voy a hacer ahora. Mirar un poquito de anime. Ignoren el desastre, por favor. Tenía la idea de sacar a pasear al Nino, pero el problema es que hace demasiado calor. No sé qué pasó, que ahora último el clima se fue en subida. Y ayer hicieron 28 grados y hoy día parece que van a ser 26. En este mismo momento ya hace mucho calor y si saco al Nino a caminar, le van a doler las patitas cuando esté pisando el cemento, así que se cancela el paseo hasta que sean como las 8 de la noche. Quizás si salgo como es ahora, les muestro un poquito de Nino paseando. Se ve súper tierno cuando lo hace. Y bueno, todavía me queda hacer los subtítulos, ordenar la pieza, porque la cama está totalmente deshecha, y ver anime y sacar a pasear al Nino. Son 4 cosas. 4.
está el ladito. En vez de ponerme a hacer los subtítulos, me puse a leer One Piece. Voy en el capítulo 1064. Creo que estoy atrasada como por 5, por 6, por ahí. Muchas gracias por los nuevos suscriptores. ¡Yay! ¡Gracias! Ahora al fin voy a empezar a trabajar. Terminé de hacer los subtítulos. Me tomó una eternidad. Por cierto, muchas gracias. En muy poco tiempo mi video subió mucho. Nunca tuve un video con tantas vistas. Este fue el día más productivo que he tenido en mucho, mucho, mucho tiempo. Hace demasiado tiempo que no hacía tantas cosas en un día. Hice demasiado. Edité, puse subtítulos, hice ejercicio, hice un TikTok, hice un reel para Instagram. Bueno, el reel ya lo tenía hecho. Son logros, son tremendos logros. Ahora yo creo que me voy a quedar viendo anime por un ratito hasta que pase el calor y después voy a pasear a Nino. Si es que llego a pasearlo, les voy a mostrar cómo se ve bonito caminando. Muchas gracias por ver este videito. Si les gustó, no se olviden de dar like, comentar y suscribirse. Ah, y me faltó. Muchas gracias a todas estas personitas que se han suscrito y que me han comentado. ¡Nos vemos!